Bienvenidos a este su programa Historias en Nuestra Voz. Estamos transmitiendo totalmente en vivo de Legez Media. Buenos días, maestro Alberto. ¿Qué tal? Buenos días, maestro Alejandro. Efectivamente, de Legez Media, aquí en nuestras instalaciones, Enrico Martínez, número 25. Este estudio a cargo de nuestro director, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, toda esta logística. Y bien dices, hoy 2 de febrero de 2017 estamos transmitiendo totalmente en vivo con alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6 y con un antojo tremendo, ¿qué crees? ¿Cuál es ese antojo? De salir corriendo, irnos por ahí en algunos lugares, dicen que hay unas ferias para celebrar el día de hoy, 2 de febrero, que bien vale la pena ir con bastantita hambre para disfrutar de unos deliciosos tamales. ¿Qué te parece si saliendo nos vamos? Bueno, no, tenemos que regresar a la escuela y después nos vamos. Pero pues vamos a presentar a nuestro equipo de colaboradores, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Empezamos con la guapa. Buenos días, Evelyn Vázquez. Pues no tan guapo, pero bueno, no encontramos de otra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, me llamo Cristian y pues un placer. Bueno, maestro, pues ¿qué tenemos para hablar de hoy 2 de febrero, aparte de hambre? Pues bien, ya lo decías, hoy 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria. Yo creo que la mayoría de los mexicanos celebramos este día, pero poco sabemos la historia, ¿no?, el origen de esta celebración. Evelyn nos va a hablar un poquito acerca del origen del Día de la Candelaria, la celebración. Evelyn, ¿qué nos puedes contar acerca del origen de la celebración del Día de la Candelaria? Claro, porque en las Islas Canarias se celebraba este día en honor a la Virgen Candelaria. Ok, sí es muy interesante saber eso, es una celebración en honor a la Virgen de la Candelaria en las Islas Canarias, en España. Pero cuéntanos, yo creo que el término Candelaria lo hemos escuchado muchas veces, pero pocos de igual manera sabemos qué es lo que significa. Bueno, Candelaria viene del término candelas, que hace referencia a las velas de la luz. Que simboliza la luz. Que simboliza la luz. Muy bien. Perdón, maestro, perdón. Evelyn, entonces candelas, de ahí vendrá la palabra candelabro. Así es. Que es el objeto donde colocamos las velas. Mira qué interesante siempre el conocer nuevas palabras. Gracias. De nada. Maestro, pero una pregunta más, eso lo estábamos platicando detrás de cámaras acerca del otro nombre que se le denomina este día o como celebración, que es la Candelaria. Bueno, yo creo que todos los que vivimos aquí en nuestra enorme y hermosa Ciudad de México, contaminada pero hermosa, hemos oído eso de Candelaria. ¿Les suena, muchachos, a algo? Candelaria. Es más, por aquí muy cerquita de nuestras instalaciones de Legez Media, ¿qué hay que tenga que ver con la Candelaria? ¿Qué les suena? Fácil. Con el micro, por favor. Fácil, pues una estación del metro. Una estación del metro. ¿Sí se acuerdan que es una estación del metro que está aquí en esta misma línea, La Rosa, aunque conecta con otras? ¿Qué figura simboliza? Un pato. Un pato. Pues a la zona se le dio por llamarse justamente Candelaria de los Patos. Y hay otro significado, a lo mejor no tan agradable, obviamente esto ya ha cambiado. Pues en aquellos tiempos cuando se denomina a esta zona como Candelaria de los Patos, se dice que había muchos criminales. Y a estos se les llamaban patos. Entonces, al referirse a la zona como Candelaria de los Patos, pues estaban hablando que era una zona pues con alta peligrosidad. Y lo que son las cosas, ¿no? Ahora tenemos muy cerca de la Candelaria lo que son unos de nuestros edificios más importantes que tienen que ver con la seguridad nacional, ¿no? Como es el Palacio Legislativo, está muy cerca. Bien, y ya bien lo decía Evelyn acerca del origen de la Candelaria. Nosotros como mexicanos tenemos varias costumbres y tradiciones que son totalmente, culturalmente hablando, son totalmente europeas. Esto es producto del mestizaje, la mezcla de costumbres y tradiciones europeas y de otros continentes con nuestras propias costumbres. Ya lo escuchamos hace un momento, el origen de la Candelaria, que es totalmente europeo, pero quisiera saber yo el origen de esta celebración de nuestros antepasados. Evelyn, ¿quién me puede ayudar? ¿Evelyn o Cristian? Bueno, anteriormente esto inicia con lo que es la religión católica. En Navidad se da inicio cuando el niño Dios nace. El 6 de enero se le trae, los tres reyes magos le traen regalos al niño. Es por ahí donde nace la idea de que a los niños les da regalos el 6 de enero. Bueno,
a la hora de que partimos nosotros la rosca, que o sea, ¿a quién no le gusta comer su rosca? Nos sale un muñequito. Nos sale este muñequito y cuando nos sale, pues nos volvemos padrinos. Y nos toca el 2 de febrero dar los tamales. ¿Qué representa ese muñequito? ¿A quién representa? ¿A quién simboliza ese muñequito? Bueno, la idea es católica, por lo tanto, representa al niño Dios, a Jesús. Cuando sale este niño, pues entonces nos toca los tamales. Oye, ¿y por qué podríamos decir que son tamales? Bueno, esto inicia porque aquí internacionalmente en nuestro país se da como tamal, porque antiguamente los mayas creían que sus dioses, cuando estaban haciendo al hombre, estaban haciendo varias tipos de hombres, pero no salieron, así que uno de los dioses tomó al maíz y pues hizo a un hombre con maíz, es por ahí que salió la forma del tamal. ¿Tú nos estás hablando entonces de lo que sería el Popol Vuh? Ah, Popol Vuh. Popol Vuh, exactamente. Ok, bueno, pues uno de los libros más importantes de los mayas. Entonces ahí tenemos el porqué de los tamales, pero esta celebración no nada más es europea, sino que hay otro dato por ahí, maestro Alejandro, ¿es cierto? Que dicen que también dentro de nuestros antepasados prehispánicos se acostumbraba a este tipo de celebraciones. Claro, bueno, eso nos lo va a contar Evelyn acerca de la época prehispánica, algo del primer día del calendario azteca. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ello? Está haciendo memoria. Vivió hasta allá. Exactamente. El primer día del calendario azteca se celebraba pues este día, ¿no? A raíz de la conquista de los españoles, estos trataron de imponernos sus costumbres. Nosotros, pues… Bien, lo que trata de decir Evelyn es de que en la época prehispánica celebraban el primer día del año ofrendando con tamales, que ya más o menos Cristian nos acaba de comentar el porqué los tamales. Obviamente ustedes sabrán que los tamales están hechos de maíz, maíz que nos representan a nosotros como mexicanos. Ya lo decía el maestro, el origen del hombre de acuerdo al Popol Vuh es que fuimos creados con el maíz, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Es algo más que quieran agregar, niños? Pues se me haya pasado un datito. Estos tamales eran eran ofrendados a los dioses Tláloc, que es dios del agua, y Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Que significa serpiente emplumada y que representa la fertilidad. Entonces aquí hay una relación entre Tláloc, dios del agua, y la fertilidad de Quetzalcóatl como serpiente emplumada. Y bueno, es cuando por eso nosotros los mexicanos o nuestros antepasados le dábamos esta importancia al maíz. Maestro, y por ejemplo de lo que nos están platicando tú y Evelyn, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué época llega esto aquí? Ya nos hablaron de que surge en las Islas Canarias, en España, traen esta costumbre para acá. ¿Estamos hablando desde la conquista o sí, cuándo sería? Ya esto? Lo habíamos mencionado, es a partir de la conquista en 1521, y si no es desde antes de 1492 cuando se pisa por primera vez tierras americanas. Aclaro, no es descubrir América, sino por primera vez se pisan tierras americanas. Y a partir de ese momento es cuando existe esta relación entre los españoles y los indígenas, conociéndose, ¿no?, qué costumbres tienen ellos y qué costumbres teníamos nosotros. Entonces, esa raíz de esta parte de la conquista, cuando nosotros adaptamos y llevamos a cabo nuestra vida diaria las nuevas costumbres que trajeron o nos impusieron los españoles. Ok. Y por ejemplo, mencionaba Cristian acerca del padrinazgo. Si yo tuve la suerte, porque dicen que es de buena suerte, a mí me saldría muy caro, pero dicen que es de buena suerte el que te salga esta representación del niño Jesús dentro de la rosca, pues estabas tú mencionando que nos volvemos padrinos. ¿Qué es lo que pasa en muchas familias mexicanas un día como hoy, 2 de febrero? ¿Qué es lo que pasa con esas imágenes del niño Jesús que tienen en las casas? Bueno, pues en estos días pues se acostumbra a comer tamales, además de que hay aproximadamente unos 500 tipos de variedades de tamal. 500 tipos de variedades de tamal. ¿Este? Ah,
se lo prestaba. A ver, parece que es el que estamos teniendo alguna situación aquí con el micro, pero voy a repetir lo que estaba diciendo Cristian, que se acostumbra a tomar, comer tamales y que aproximadamente tenemos unas 500 variedades de tipo de tamal. No sé si ya se escucha, si ya se escucha Cristian, si no ahorita le prestamos el micro. ¿Cuántos han probado, Evelyn? Pues, digamos, 499, segurito. Es como la... Bien, y bueno, qué bueno que mencionaron esta parte del, bueno, te toca el niño Dios y te conviertes en el padrino. ¿Cuál es la obligación del padrino cuando, partiendo la rosca, le toca al niño Dios? ¿Cuál es la costumbre de las familias mexicanas en este día, 2 de octubre? 2 de octubre. Perdón, 2 de febrero, perdón. Barbaridad. 2 de octubre no se olvida, pero estamos en febrero. Ese puto sí, no se olvida grabado, Pues, aquí en México lo que nosotros acostumbramos es comer tamales, o sea, acompañarlos con, no sé, cosas que nos gusten, los tamales. Bueno, yo creo que con las familias mexicanas, yo creo que más nuestras mamás y nuestras abuelitas se acostumbra a vestir a los niños Dios. Entonces, la costumbre es vestirlos y llevarlos a misa, a bendecirlos, y es la costumbre que nosotros o las familias mexicanas llevan a cabo. Por eso viene el padrinazgo. Entonces vamos a decir que yo sí tuve la fortuna de tener esta representación, es fortuna, del niño Jesús. Lo que tengo que hacer es acompañar a esa imagen, vestirla y pues ir con los compadres, ¿no? Y mocharme con los tamales, porque si no, ¿cuál es el chiste? Pero, maestro, ¿tú qué tamales has probado? Pues verde, rojo, mole. No, de los colores no, los colores no, tipos de tamales, porque tenemos muchos. Bueno, hoja de maíz y hoja de plátano, que son los más comunes. ¿Y tú de cuáles nos puedes hablar? Pues yo he probado las de masa de maíz, también al igual que el profesor he comido de esos. Pues en sí yo no como mucho tamal, pero en este día, ¿quién no va a querer así, comer tamal? Fíjense que no sé si conocen, por ahí hay un tamal maravilloso que es de la Huasteca, maestro, tu familia es de por allá. ¿Qué nos puedes decir de ese tamal? Rápidamente, se me fue el nombre del... Zacahuil. Zacahuil, exactamente. Sí, este es un tamal grande, que está hecho obviamente de maíz, se acostumbra mucho comerlo en la sierra de la Huasteca, en la sierra de Potosina, Hidalgo, y bien lo decías, es una costumbre también más de los mexicanos. Bueno, pero cuéntanos, ¿qué tiene de particular ese tamal? Dices que es grande, ¿de qué estamos hablando con un tamal grande? Es un tamal que es por kilo. Hay variedad, yo creo que igual pues es por kilo, pero el tamaño puede variar dependiendo los ingredientes que se le puedan poner a cada uno de los acahuil. Ojalá pudiéramos tener la oportunidad de probar ese delicioso tamal, que más que comerte un tamal te tienes que comer una porción, es imposible comerse un tamal completo. Pero dentro de la riqueza cultural que tenemos en nuestro país, está la situación de que tenemos tamales para determinadas ocasiones. Hay tamales de ceniza, específicamente, por ejemplo, para el Día de Muertos. Y hasta se me hizo agua la boca. Hay tamales dependiendo de las regiones. Por ejemplo, tenemos el tamal uchepo, que son los tamales... ¿De dónde son los uchepos? A ver, ya por ahí oí. Michoacán, exactamente, tamales de maíz que se acompañan así con crema y todo así delicioso. El tamal oaxaqueño, el tamal chiapaneco, ¿te estás saboreando o qué es eso? A ver, decían bien de los tamales aquí de diferentes cosas, ahora ya hay tamales gourmet que vienen ahí de champiñón y los de frijol que son deliciosos. Tamal de cochinita pibil, ese no lo he probado, ¿de dónde es? ¿En Guerrero? ¿Mande? Nos están aquí apuntando que en Guerrero hay tamal de cochinita pibil y tamales dulces, porque hay para todas las opciones. ¿Cuáles les gustan más? Los verdes. Los verdes. Los verdes, claro que sí. A mí el de verde, o también hay uno de dulce que es sabor piña. No sé si alguna vez lo han probado, pero a mí me gusta mucho ese. El de piña, maestro. Tamal de queso con zarzamora, ese es de los gourmets también. Sí, yo me sigo quedando con los tradicionales, el rojo, verde o de rajas. Ahora aquí viene algo muy interesante. ¿Frito? ¿O así normal? Así o empaquetado, ya como hoy en día ya lo acostumbra. No, pero ¿al vapor o frito? Al vapor. ¿Con bolillo o sin bolillo?
Con y sin. Con y sin. Eso ¿cómo se llama el tamal con bolillo? ¿Quién me dice? Fácilmente, la guajolota. La guajolota. Una delicia culinaria para los que no conocen aquí nuestro país, porque sabemos que estos programas se transmiten también en diferentes países. Maestro, ¿pero por qué se le llama guajolota? ¿Recuerdas aquí ya? Híjole, maestro, pero es que yo no quiero hacer alusión a nada personal aquí. Se llama guajolota porque te deja gordo, gordo, gordo. Sí, no, no queríamos hacer alusión a esto. Pero pues tenemos una riqueza en variedad, en gastronomía. Prácticamente cada estado, decías Cristian, que son 500 tipos diferentes de tamales. Imagínense, si no, algunas personas solamente conocen dos tipos de tamales. No, nos falta demasiado. Con Evelyn no te metas, ¿eh? No, 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 pero sí nos falta demasiado por conocer sabores. Demasiado por conocer sabores. Y pues bien, en sus casas, ¿cómo festejan el día de hoy? En las casas, pues, como bien decía mi compañero Cristian, pues, al partir la rosca, pues, sale el muñequito que representa al niño Dios. Entonces, pues, sí nos toca bastante trabajo, ¿no? Porque es amasar. ¿Sabes hacer tamales? No, fíjese que... Bueno, la verdad, en estos días, al final de cuentas, los que terminan haciendo los tamales siempre son las mamás o las abuelas, sí. A decir verdad, ¿no? ¿Tú sabes hacer tamales? No. Maestro Alejandro, ¿sabe hacer tamales? Sí. A ver, cuéntenos cómo es eso. ¿Tamales? No, yo no, me lo sé comer muy bien, pero hacerlos no. Bueno, como acostumbran mis abuelos, es cortar la hoja de plátano, van a cortar la hoja de plátano, posteriormente el proceso de amasar la masa, cortar la carne, que es lo que habíamos platicado hace un momento atrás de cámaras, que bueno, hoy en día voy a poner un ejemplo con los tacos y los tamales, que ambos llevan carne. Yo les decía a los jóvenes que bueno, esta parte de la carne pues no es totalmente mexicana, sin embargo, cuando a raíz de la conquista llega el ganado, la ganadería, que es, se domestican para poder comer, entonces únicamente lo nuestro es el maíz. Entonces se da este proceso de amasar la masa, la carne, la salsa y posteriormente los doblados para que quede el tamal como hoy lo conocemos. No entendí. No lo podría yo hacer. Digo, ¿cómo dicen? En la teoría, sí, en la práctica yo creo que no entendí. Bueno, supuestamente en como nosotros lo hacemos, bueno, como he observado, porque pues bueno, a mí no se me da eso de la cocinada, pues bueno... lo que nosotros hacemos es en hoja de plátano, perdón. Hoja de plátano, qué platillo tan caro. Es nuevo. Ah, bien. Bueno, en estas hojas, al igual que el maestro, se hace la masa. Y bueno, pues lo que nosotros hacemos en sí no añadimos sabores como mole o verde. Lo único que nosotros hacemos es hacer una mezcla de salsa roja, hervir las piezas de pollo, porque a nosotros casi no nos gusta la carne así de res. Hervimos carnes de pollo y en pequeñas porciones se las vamos poniendo, las metemos a la hoja, ponemos la masa encima un poquito, bueno, algo de salsa roja, se pone la pieza y luego se cierra. Bien, además me estaba yo acordando de otro tipo de tamales, los de chipilín, allá de por Tabasco, si no me recuerdo, Chiapas, ¿no? ¿Sí? Tabasco, Chiapas. A ver, tenemos voz en off, a ver. En Guerrero hay unos tamales que son tipo de hoja de plátano, pero no tienen carne ni nada. Es el puro maíz y se acompaña de otro platillo que es con limón. No sé si se escuchó, pero están diciendo que en Guerrero hay otro tipo de tamales que no tiene carne ni nada, es el puro maíz y se acompaña con un platillo que es a base de iguana. Iguana, como el chile verde. Iguana en chile verde. ¿Qué tal, eh? Hay que ir a Guerrero. ¿De qué parte? Tetitlán. Tetitlán, Guerrero. Habrá que ir a comer tamales con iguana. Sí, iguana. ¿Literalmente iguana? Sí. Chale. La iguana se come. Por cierto, ¿alguien sabe de dónde viene esto de la palabra tamal? ¿Qué quiere decir? Es tamal y significa envolver. Es en náhuatl. Y significa envolver. Ajá. Qué interesante. Bueno, no sé si tengamos todavía un poquito de tiempo. Me gustaría saber, ya entrando a ese tema, ¿qué tan importante es todavía para nosotros como mexicanos seguir con esas tradiciones, con esas costumbres? Por ejemplo, el Día de la Candelaria, yo creo que la mayoría de los mexicanos, particularmente las mamás o las abuelitas, son las que
pues llevan a cabo esta parte. Pero ¿cuál sería la parte de nosotros, ustedes como jóvenes, nosotros como adultos, de qué tan importante es todavía seguir con las tradiciones? Pues bueno, desde mi punto de vista, pues muchas de nuestras familias mexicanas son muy religiosas, por ejemplo son católicas, y pues al igual que todo esto, les gusta seguir con las tradiciones que es la Navidad y todo ese tipo de cosas. Es por eso que son muy importantes hoy en día para así tener cultura cuando seamos pastores. Muy bien, Evelyn, ¿qué tan importante es para ti el que permanezcan estas tradiciones? Considero que es bastante importante, ya que esto es algo representativo de nosotros como mexicanos. Entonces, pues son nuestras raíces, digamos que los tamales. Okay. Entonces, pues sí, es bastante importante seguir con estas costumbres. Ok, muy bien. Gracias. A mí no me preguntó, pero les voy a decir. Maestro, ¿qué opinas? Les voy a decir porque es importante. Bien decían, tanto Cristian como Evelyn, pues son nuestras tradiciones, son nuestras costumbres. El mexicano, bueno, el latino, pero particularmente el mexicano, tendemos a buscar la unión familiar. Tendemos a buscar la unión con los amigos, con diferentes núcleos, muchas veces en el trabajo. Este tipo de celebraciones nos permite de nuevo estar juntos, nos permite encontrar el pretexto, que no deberíamos de tener un pretexto, pero nos permite tener el pretexto para reunirnos, para cotorrear, para echar relajo, para convivir finalmente, ¿no? Ahora desgraciadamente las convivencias ya son de que nos sentamos los cuatro y cada quien agarra su celular y no volteamos a ver al otro, ¿no? Desgraciadamente eso pasa ya actualmente, ya cada quien está en su centro de atención, y pues estas tradiciones son muy importantes para nosotros los mexicanos, porque son momentos en los que nos podemos sentar a disfrutar y compartir, ya sea comida o momentos especiales con nuestros familiares. Exactamente, entonces pienso que por eso es la importancia, el que debemos de preservar, el que debemos de inculcar, el que debemos aprender de lo que son nuestros pueblos, ¿no? En ellos se sigue acostumbrando, y no nada más es el que si yo soy el padrino tengo que comprar los tamales, tengo muchas veces, decían ustedes, elaborarlos, y ya todo es un proceso el dedicarle el tiempo a esas personas que yo estimo, que yo quiero, para ofrecerles un platillo hecho con mis propias manos, y que pues lleva todo un contexto de sí de religión, sí de tradición, sí de nuestros usos y costumbres, sí del lugar en el que habitamos, porque eso me va a indicar el cómo tengo yo que preparar el tamal, pues de acuerdo a ciertas situaciones que a lo mejor tienen que ver con lo que se cosecha en mi lugar de origen, con la temporada, decía yo, hay tamales para el Día de Muertos. Estoy acordando que hay por ahí unos tamales de anís, no me acuerdo en dónde, pero yo he probado unos tamales de anís sensacionales. ¿Cómo se nota el que es tragoma? ¿Y usted como maestro de historia qué se le ocurre que tendría que tener esto de importancia de preservar las tradiciones? Justamente es lo que yo iba a aclarar, yo creo que la importancia de saber la historia de lo que nosotros hoy en día nosotros llevamos a cabo en la vida diaria es tener en claro que esto es parte de la mezcla, del mestizaje, y es algo bonito porque es una adaptación de lo europeo con nuestras propias tradiciones. Entonces es tan importante, yo se los decía a los jóvenes, se los digo en cada clase, es importante conocer nuestra historia. Yo creo que a diario nosotros hacemos historia, es muy importante. Dentro de unos años ustedes van a tener 20, 30 años, y yo creo que lo que vivieron en algún momento lo van a tener presente siempre. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia de que la historia es muy importante para nosotros, y más como mexicanos, que hoy en día pues ya la mayoría de los mexicanos estamos más agringados y pocos sabemos nuestras tradiciones y costumbres, nuestra propia cultura, nuestra lengua y en otros aspectos que debemos nosotros ocuparnos. Fíjense que yo quisiera lanzar una invitación, no sé si tenemos escuelas conectadas, pero me gustaría saber una cosa, a ver quién tiene la respuesta. ¿Qué quiere decir ese dicho que dice, el que nace patamal, del cielo le caen las hojas? ¿Quién nos ayuda? A ver, ¿qué quiere decir ese dicho tan mexicano? El que nace patamal, del cielo le caen las hojas, a propósito de los tamales. ¿Quién sabe? ¿No? ¿No? ¿Nadie? A ver, ¿a qué le suena, muchachos? Suena un comelón. Suena un comelón. No me suena nada, profesor. No le suena nada, maestro Alejandro.
El que nace para tamal del cielo le caen las hojas. A ver cómo estuvo, no lo pude yo. A ver, maestro, me traduce, por favor. ¿Cómo dijo? A ver, nuevamente, porque también me, me dijo. No cualquiera le salen los tamales. Entonces, a quien le salen, hay que explotarlo o hay que aprovechar. Okay. Claro, yo entendí eso. Por ejemplo, no siempre cuando estamos, vamos a comer tamales. O sea, vamos, por ejemplo, vamos a una esquina y compramos un tamal. O sea, nos sabe muy, muy, muy bien. Y sin embargo, vamos a otro lugar. Pero, oh, sorpresa, porque ya no sabe igual. Como pues por ahí nos dijeron, pues no todos tienen esa habilidad para poder hacer los tamales tan ricos. Pues bueno, maestro, a ver, acláranos esa, vamos, ese dicho. Ah, ¿tenemos una respuesta? Así es, efectivamente ya tenemos aquí una conexión y nos dicen que alude a las personas que se conforman y no buscan progresar. También se entiende como una sentencia del destino que tendrá la vida de alguien. ¿Una qué, perdón? Del una destino. Sentencia del destino. Una sentencia del destino. Fíjate, gracias a Oranela, justamente íbamos a mencionar, yéndonos a la materia de español, quién sabe por qué me gusta, ¿verdad? Podríamos verlo como un paralelismo a propósito de que viene ya el proceso COMIPEMS para todos los alumnos que están en tercero. Estamos haciendo una similitud con algo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que nos va a dar una misma idea. Recuerden que los paralelismos son comparaciones donde a través de diversas imágenes podemos llegar a una misma idea. El que nace patamal del cielo le caen las hojas. Efectivamente, es algo como que ya está marcado por el destino y que se supone que el tamal, lo lógico es que esté envuelto. Nos mencionaba Cristian que la palabra tamali quiere decir envuelto, es decir, todos los tamales vienen envueltos en una hoja. Bueno, el zacahuil no, pero los tamales normales sí. Entonces, lo que se está diciendo es que aquel que ya tiene un destino marcado, aunque no quiera, no se va a poder escapar de él. Sería lo que quiere decir eso de que el que nace patamal del cielo le caen las hojas. Pero bueno, estamos casi llegando al final del programa. Evelyn, ¿algún saludo que quieras mandar? Claro que sí, un saludo para todos los alumnos de tercero H. Y pues, de todas las escuelas secundarias técnicas. De la escuela secundaria número 6, Arcanines de la Cruz. Tercero H de la escuela secundaria técnica número 6. Cristian. Pues bueno, yo le mando saludos a mis compañeros del tercero D. De la escuela de la técnica 6, pero también me gustaría saludar a todos los alumnos de la técnica 50. Pues alumnos, saludos a la escuela secundaria técnica número 50, a la técnica número 6. Maestro, ¿algún mensaje para el día de hoy que no nos excedamos con esos tamales? Al contrario, hay que excederse. Un saludo para todos los compañeros que laboran con nosotros en la técnica número 6 y un saludo a todos nuestros compañeros de todas las técnicas de la Ciudad de México. Bueno, por ahí hay un gol. Fíjense que cuando estaba platicando Evelyn, decía yo que estaba haciendo memoria, porque ella le tocó vivir en esa época. Tenemos por ahí un programa de radio donde está Evelyn grabada con un personaje. Dinos rápidamente quién era tu personaje, Evelyn. Mi personaje se llama Citlali. Citlali, ¿pero quién era? Era una guerrera azteca. Una guerrera azteca, ¿dónde estaba situada tu historia? En la matanza del... de los estudiantes en... No, Citlali no era de los estudiantes. No, era del tiempo de... Conmoción de épocas. Sí, era. Pero en ese lugar, en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco. Tlatelolco. Y en este cuento escrito por el maestro Martín Rivas, que nos hizo el favor de regalarnos su talento a través de esta historia, tú le das vida a este personaje de nuestro pasado prehispánico y nos habla de una guerrera. No se pierdan este programa que se llama ¿Cómo, maestro? Ya nos cambiaron de día, así que nada más el nombre. Érase una voz. Érase una voz con dramatización hecha por alumnos y si no mal recuerdo es el día de mañana, los viernes. Por ahí búsquenlo, pueden checar en iVoox, está la historia que se llama Plaza de las Tres Culturas con la interpretación de Citlali como una guerrera azteca. Descárguenlo, esto está en la aplicación iVoox y también pueden descargar nuestros programas a través de la página de YouTube en el canal de Gest Media Educativa. Bueno, maestro, pues nos despedimos. Esto es una producción de Gest Media Educativa a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. Mandamos saludo a nuestro director, el ingeniero Mario Espinosa Caffi, los subdirectores Roberto Dirzau y Arturo Fonseca, todo el personal docente, administrativo de servicios, el colectivo escolar, padres de familia que siempre nos apoyan y pues los esperamos la próxima dentro de 15 días
por ahí cerca del Día del Amor y la Amistad. Muchas gracias, allá tenemos a Adrianela, Patti, aquí nuestro equipo de camarógrafas estrellas, nuestro apuntador Jaime, y pues nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.